han resultado formalizadas tres personas. ¿Sí? Tenemos una persona por un delito de asociación para delinquir, especialmente agravado, en concurso fuera de la reiteración con un delito de copamiento. También fueron formalizadas dos personas, ¿sí?, por un delito de encubrimiento. En estos tres casos, ¿sí?, se aplicaron a solicitud de la Fiscalía medidas cautelares, que en los tres casos han sido medidas cautelares de prisión preventiva. Prisión preventiva que obviamente no significa que sea la sentencia definitiva, sino que es una medida necesaria para que la Fiscalía continúe investigando, porque hay más investigaciones, más derivaciones, el proceso recién ha comenzado. En este caso tenemos tres guarismos diferentes de medidas cautelares de prisión preventiva, un caso de 6 meses, otro caso de 9 meses y otro caso, al igual que el tenor del día de ayer, es hasta obtener la sentencia definitiva ejecutoriada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que queda detenida la persona de todas maneras? Sí, quiere decir que la persona va a permanecer recluida hasta tanto haya una sentencia no solo definitiva de primera instancia, sino luego significa que si hay apelación y eventualmente si llega a haber casación ante la Suprema Corte de Justicia, la persona aguarda esas resultancias en reclusión. Las personas en las cuales dije las medidas cautelares de 6 y 9 meses, sin perjuicio de que la Fiscalía pueda solicitar extensiones de esa medida cautelar, al vencimiento la persona queda en libertad. No significa, ¿sí?, que después eventualmente obtenga una sentencia de condena que sea un nivel mucho más alto y que tenga que regresar. Doctor, yo le pregunto, ¿hay una prisión domiciliaria? ¿Puede haber o no? No hay prisión domiciliaria, porque como ustedes vieron, solicitamos la presencia de la señora médico forense, de la doctora Laura Spinatelli. Laura Spinatelli, muchas gracias, en el cual hizo un largo informe y ella entendió desde el punto de vista estrictamente médico de que la persona estaba en condiciones sanitarias de poder cumplir esa prisión preventiva en un centro de reclusión. Por lo tanto, fue desestimada la solicitud de prisión domiciliaria. Doctor, dígame, ¿hay otra persona implicada que todavía no ha sido indagada? Por lo que me ha manifestado Fiscalía, quedan varias diligencias más por hacer. Doctor, ¿el dinero se sabe el dinero? Mire, de los informes que me ha hecho Fiscalía en las audiencias, en todas estas audiencias, el dinero aún no ha sido habido. ¿La caja fuerte está en el río? ¿La tiraron? Porque fue una especulación. Mire, de lo que manifiestan los señores fiscales en la audiencia, de eso no dijeron nada. No sé dónde estaría la caja fuerte.